Cuando llegamos a la finca no había nada, basura, y solo había el cuartito de aperos que se ve allí, ese almacén, y estuvimos un mes viviendo en tienda de campaña. Entonces, justo cuando empezó el confinamiento, nosotros estábamos haciendo la casa, no llegaban los materiales. ¡Qué causalidad! No podías ir a comprar a la tienda y tenía que ser todo online y los materiales no llegaban. Como por ejemplo la casa, la casita blanca que hicimos de palets, el techo es de panel de sándwich, tardó 3 meses en llegar. Lo bueno de la permacultura es que el diseño siempre es adaptativo y siempre lo vas a hacer de una forma que ahora necesito esto, tengo esta necesidad y creo esta estructura, pero luego ya no necesito esto, voy a cambiarlo. Para mí fue chocante, pero para mi abuelo no, porque resulta que él ya había hecho esta... O sea, él ya había tenido proyectos así en África, en Paraguay, en Cuba. Ya Gritty Life. Pues en parte viene cedido por mi abuelo, que Jagriti significa despertar en sánscrito. Life, vida, despertar a la vida, Jagriti Life. Es una forma de salir de tu dormidera. Estás en piloto automático, como hemos hablado antes, en tu trabajo, tú vienes aquí y despiertas a la vida. Esto es un estilo de vida y la gente que viene a hacer un retiro aquí, ya sea por que quieren bajar de peso, porque están estresados del trabajo que tienen, porque necesitan, tienen alguna drogodependencia. Lo que aprenden es a llevar un estilo de vida diferente al de la sociedad. Ellos aquí aprenden a parar, bajar la energía y conectar consigo mismo. Es una rutina, por eso normalmente vienen entre 2 o 3 semanas. Mi abuelo era naturópata y he seguido sus pasos, entonces mis consultas están enfocadas en la alimentación consciente, modificar la conducta a través de la alimentación. Y todo lo que aprendo intento compartirlo a través de, como te he dicho, talleres de cosmética natural, cocina holística, fermentados, como vale, tengo un huerto, quiero crear un huerto, hacemos un taller de permacultura para enseñarles nuestras técnicas. Quiero dejar de los porros, por ejemplo. Vale, pues vente aquí y trabajo con la tierra. La tierra está demostrado ya científicamente que el trabajar, el mover los componentes químicos de la tierra hacen que segregues unas sustancias en el cerebro que te relajan. Mi abuelo, yo le digo el viejo decía, no les llamaba voluntarios, les llamaba alumnos, porque venían a aprender. Supongo que el tenerlo a él también como un impulso, como un referente, también me ayudó a seguir hacia adelante. No, he creado una buena sinergia con ellos y estoy muy contenta de que este proyecto cree esa familia. Y a veces es que ni siquiera yo tengo que hacer, simplemente es el entorno que ya nos une. Los vecinos me lo dicen, tienes un lujo aquí. Y la verdad es que fue un acogimiento increíble. Los vecinos se portaron muy bien. De hecho, cuando mi abuelo falleció el año pasado, estuvieron ahí preguntándome, me traían comida, incluso gente que no conocía, fue increíble. Toda su experiencia, lo que veis aquí es toda su experiencia, a él, aquí y a mí, siguiendo su legado. Y me gusta esta vida, me siento orgullosa del camino que estoy creando y me queda mucho por delante, mucho, mucho, lo sé, pero sé que el principio, si el principio es así, el camino ya va a ser y se creará. Mi idea es crear una ecoaldea. Mi motivación principal siempre ha sido mi crecimiento personal, pero claro, uno crece cuando da. Entonces, aquí ahora estoy dando. Mi nombre es Belén y esta es mi historia.